Esta inauguración se realizó en el marco de la celebración del aniversario número 21 de la fundación del Museo Militar. La sala sobre la Guerra Nacional Centroamericana contra el filibustero de William Walker en los años de 1855 y 1857. Es importante porque en el siglo XIX vamos a ver aspectos políticos y militares en donde las cinco nacientes naciones centroamericanas se unen con un solo objetivo de derrotar a un filibustero que quería unir a Centroamérica bajo el yugo de William Walker y hacerlo en la medida de lo posible un estado de la Unión Americana. La sala cuenta con una exhibición de pinturas y fotografías que reflejan el ambiente y los retratos de los personajes protagonistas durante ese periodo. Nosotros nos vamos a congratular, estoy seguro, porque conozco los profesionales que han trabajado en ello. Además, tienen contacto con notados museógrafos e historiadores, no solo del país, sino que internacionales. Y en este sentido, yo otra vez más le digo, felicitar al ejército en ese sentido de devolvernos gran parte de la historia que nosotros no conocemos en este país. Los ejércitos de El Salvador, Guatemala y Honduras se unieron a Costa Rica para juntos expulsar a Walker de Nicaragua, siendo esta, según la historia, la única vez que los pueblos centroamericanos se unieron política y militarmente luego de la disolución de la República Federal de Centroamérica. Podemos observar algo de la colección que tenemos como museo militar, como una carabina Sharp de 1855, utilizada por la fuerza filibustera de William Walker. De acuerdo a investigaciones antropológicas, esta carabina Char es única en Centroamérica y se encuentra en el Museo Militar. También podemos encontrar bayonetas, sables, revólver, col utilizados por la fuerza filibustera de William Walker. Esta sala, que está abierta al público, reúne una colección de relevancia histórica que muestra uno de los sucesos en la que los hombres de la institución castrense forjaron parte de las efemérides centroamericanas.